Hola, buenos días a todos. Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo. Hoy es lunes 13 de noviembre. Estamos ya listos, ya desayunados. Yo ya estoy arreglada. Voy a llevarle la ropa a los peques para que se vayan vistiendo e ir yo ayudándoles. Hoy estoy muy contenta y muy emocionada porque voy a recibir un paquete que tenía muchas ganas de recibir y de probar. Así que cuando me llegue os lo enseñaré. Hemos pasado un fin de semana tranquilito, relajado y de cambios en casas y de algunas cosas. Aún me quedaron cosas pendientes que os enseñaré porque no me terminaron de convencer, pero ahora os contaré qué es lo que yo tenía en mente para hacer. Son las 8 y 25, así que me voy a poner en marcha para marchar para el colegio. Ya visteis en el vídeo anterior que Alonso estuvo malo. Estuvo malito, estuvo pachucho, también lo enseñé por Instagram. Tuvo reacción por la vacuna de la gripe. Aquí nuestra comunidad, por recomendación médica, se están poniendo las vacunas de la gripe. Prácticamente todos los nenes de su clase también, por lo menos con lo que compartí con los papás, todos íbamos a vacunarnos de la gripe. Así que pensé que ponérsela no era pinchada, era de otra forma, era inhalada por la nariz. La verdad que pensaba hace casi 100% que no iba a tener reacción, ya que ninguna vacuna le ha hecho reacción. Pero tuvo todas las reacciones posibles de esa vacuna, todo lo que puede tener lo tuvo. Dolor de barriga, malestar muscular, fiebre, dolor de cabeza, todo lo tuvo. Así que, bueno, estuvo él toda la semana prácticamente en casa, ahora está recuperado y va al colegio, tiene muchas ganas. Además, hoy tenía que llevar cositas, algunas hojitas secas que estuvimos recogiendo ayer domingo. Así que, bueno. Voy a enseñároslo ahora, en cuanto estén listos. Y nos acompañáis en este día o en un par de días. Ya sabéis que los lunes Jorge tiene extraescolares y aprovecho pues para visitar a mis padres y dar una vueltecita si tengo que ir a comprar a algún sitio. Que tengo que pasar por la droguería y tengo que comprar una colonia de estas fresquitas, de estas de diario. Así que os venís con nosotros. Alonso, ¿cómo estás ya? ¿Estás bueno? Que han preguntado y te han dicho que te recuperarás pronto. ¿Cómo estás, cariño? Bien. ¿Estás mucho mejor, a que sí? Sí. ¿Sí? ¿Y Jorge? ¿Cómo está Jorge? Bien. Jorge está cansado hoy porque se acostó muy tarde, por lo menos una hora y media más tarde de lo normal. Y yo mucho. Y tú te acostaste muy pronto, nada más de ducharte te dormiste. Venga, vámonos, nos vamos para el cole. ¿Qué pasa, Alonso? Que se va a hacer la puerta. Pasar buen día. ¿Tienes ganas, Jorge, de ir al cole hoy? Pues no tienes muchas ganas tú. Tienes que animarte. Los lunes cuesta un poquito, pero tienes que animarte. ¿Vale? Porque si no, se te hará largo. Tú tienes mucha ilusión, mi vida. Alonso, que lleva muchos días sin ir y tiene mucha, mucha ilusión. Ya estoy en casa de dejarlos en el cole. Tengo cosas por el medio, pero también tengo mucho para editar y para trabajar. Así que creo que lo que voy a hacer es ponerme a editar, hacer todas las cosas. Como tengo que hacer de comer, no voy con prisa y luego me pondré con la casa. Tengo ropa por recoger, lavadoras por poner con cositas de sábanas y comedor tal que así, desayuno, la bolsa del carro, una cajita, las jamas por hacer, eso voy a hacer. Bueno, ya tengo el vídeo editado, publicado. Está el robot aspirador aspirando todo el suelo de mi casa porque así adelanto. Tengo el comedor ya recogido, voy a hacer las camas y voy a poner una lavadora en marcha y tengo bastante ropa por doblar, que la verdad que el fin de semana siempre se me acumula algo de ropita, así que me pondré luego a doblar un poquito de ropita hasta marcharme.
Y como los domingos me dejo la casa súper limpia, pues hoy no tengo que hacer así nada de rutina. Está todo súper recogido y mega limpio. Ya martes empezaré con una rutina. Pero sí que lavadora, ropa. Intento organizarme así para que el lunes quitarme todo eso, lo que es el tema de ropa, para que no se me acumule cosas en la semana. Aunque todas las días tengo que limpiar bastante ropa, pero bueno. Voy a hacer esas cosas. Aquí tengo algo de ropa, pero la noto un poco húmeda aún. Y también quiero almorzar alguna cosita. Lo dicho, tengo muchísima hambre, necesito almorzar algo súper urgente antes de ponerme a terminar las cosas de la casa. Así que, ¡ay! Os quiero enseñar las cosas que hemos cambiado. Que al final se me olvida. Bueno, en el baño ya visteis que cambiamos la cortina. Esta cortina es de Carrefour, es de tela. Me parece súper bonita y queda súper bien y es súper cómoda para utilizarla. Creo que esas de plástico pues estropean mucho y estas quedan como más elegantes. Aprovechando que el robot aspirador está por la cocina, por ahí como veis tengo que hacer la camita, pero estos sacos se hacen en un momentito. Y os voy a enseñar esta balda que hemos puesto aquí. Esta balda es de Ikea. Tengo una pequeña y una larga, ahora os diré. Y la larga la voy a poner también, pero hacia arriba la pared se encoge y no nos cabe. Así que la hemos ubicado en otro sitio. Aquí le he puesto estas figuritas a Jorge de su cumpleaños, su dinosaurio que hizo a mano, una lamparita y de los libros más favoritos que tiene a diario para que no se los coja su hermano. Así que por aquí ya ha quedado el escritorio y por aquí es algo nuevo que ya sabíais que tenía muchas ganas de cambiar. Ya tengo la cómoda nueva, he retirado la vieja, la hemos quitado, estaba muy estropeada, así que... Y cerca es esta cómoda de Ikea, que veo ya por aquí, que Alonso ya me ha manchado, pero bueno, se limpia enseguida. Y me ha quedado perfecto estos organizadores que compré en el bazar. Para guardar la ropa interior. Y el primer cajón lo utilizo para ello. Uno para uno y otro para el otro. Aquí les guardo los pijamas a los nenes. Aquí he dejado todas las sábanas, los otros sacos que tengo para hacer el cambio y los protectores de colchón. Y aquí les he dejado algo de calzado, para que ellos utilicen ese cajón para ellos. Me voy a poner a hacer la cama en un momentito. Como veis, los sacos se hacen en un momentito, súper rápido, creo que es la mejor compra que hemos hecho. Y os voy a enseñar lo que hemos puesto, ¿lo veis? Os voy a enseñar más de cerca. Esta es la lapa sueños que les compré en Pepco, que ya la habréis visto cuando lo compré en la tienda, pero os voy a enseñar de cerca porque es súper bonito. Mirad, es precioso y queda súper bonito en esta conjugación, en este conjunto con la pared. Y me costó 6 euros en Pepco. Me encanta. Y con la cómoda estoy súper contenta. Tenía pensado en poner una ahí, pero aún la cocinita la usa bastante Alonso, así que a lo mejor cuando ya no la utilice me pensaré ponerme una al otro lado para ganar algo de almacenaje. Pero yo creo que, bueno, esperaré hasta que retiremos la cocinita. Aquí he seguido dejando la balda y por aquí, como veis, ¿veis ese círculo en la pared? Tenemos que de nuevo pintar, tanto en la habitación de ellos como en la nuestra. Aquí teníamos el ventilador, que lo hemos quitado porque hacía bastante ruido colgado a la pared. Y les he dejado estos cuadritos de cactus. Por aquí viene mi aliado, que está aspirándome toda la casa. Voy a enseñar que aquí tengo la mesa del escritorio, y ya sabéis que aquí tenemos una cama para cuando viene el hijo de mi marido a casa. Pues aquí está su habitación. El escritorio, que es, sabéis que es de FlexiSpot, lo estoy súper cómodo. Aquí está el ordenador portátil y todo. Y aquí hemos hecho también un cambio. Bueno, aquí hicimos un cabezal, que lo visteis en el canal, que lo forramos de forma casera, un cabezal de estos antiguos de color madera, que era mío de cuando era pequeña, y lo forramos con espuma y tela. Y ha quedado muy bonito. Ha quedado muy bonito y hace un efecto pues mucho más acogedor. Por aquí el escritorio, obviar los cables, necesitamos comprar un adaptador de estos para arreglar el cableado y lo tenemos pendiente. Y bueno, aquí es lo que hemos añadido, a ver si os gusta. Hemos puesto esta balda, he puesto algo de decoración, una cajita, unos libros
No me termina aún, estoy ahí como... Ya sabéis que yo cambio las cosas 20 veces. Y creo que ha quedado muy bien para la habitación. En la mesa, como veis, está mi café, me estaba editando. Y bueno, y por ahí os hago un anticipo. Tengo un gran bolsón para productos terminados. Y bueno, decirme, ¿qué parece? Queda como más acogedor la habitación, ¿no? No se ve la pared totalmente gris. Y creo que queda bonita y a esa balda le puedo poner alguna cosita de decoración que me guste. Estoy dudando si poner esa cestita así de mimbre marroncita o una cajita de madera que tengo en mi habitación, que la habéis visto en alguna ocasión. Dejadme por comentarios a ver qué os parece. Ahora os enseñaré la cajita. Y por aquí, como veis, abrigos, chalecos y un montón de cosas de los niños que tengo que revisar que les están y que no les están para retirarlos. Y bueno, y la bolsa de productos terminados. Ahí tenéis. Me parece que queda muy bonita. Esta habitación aún la tengo que arreglar. Tengo por ahí cables y cosas para arreglar. Pero bueno, a ver si cogemos un adaptador de estos para organizar cables. Pero queda muy bien. También tenemos pendiente en cambiar el ventilador del techo. Que esta habitación era de Jorge cuando era más bebé. Y tenía este ventilador de colores, más infantil. Pero nos gustaría poner uno, pues un color más neutro. Y queda algo pendiente que hay que hacer. Pero bueno, creo que queda bastante bonito. Así, algo sencillito. Tengo el ventilador que quitamos a la habitación de los niños, que está por montar. Le falta ponerle los tornillitos para cerrarlo. Lo hemos quitado para limpiarlo bien. Y por aquí tengo la ropa de la secadora, que mirad las pelusas que suelta, que luego tengo que limpiarla también. De lavadora tengo cositas pendientes, bolsita de trapitos... Pero quiero poner sábanas a lavar, así que me voy a poner a lavarlas. Aquí tengo un nórdico que lo lavé ayer y lo voy a recoger. Los lunes después de una limpieza más profunda, que quito todas las sábanas y he lavado lavadoras con cositas de ropa para la semana, tenerlas listas, cosas del cole, me gusta dedicarle muchas cosas a la ropa. Es decir, el lunes doblar ropa, guardar ropa, dejarla, lavar toda la ropa de cama, porque si no, a lo largo de la semana tengo estos cestos en los baños súper llenos. Entonces es una manera de quitarme las cosas más grandes. Así que voy a hacer una selección de la primera que voy a poner, que probablemente sean sábanas de la cama, fundas de... La almohada, el protector, y aquí luego ya tengo otro juego más de sábanas de la habitación del mayor. Las de los nenes los lavé, que la habéis visto en el cajón, así que me voy a poner todo esto. Me gusta añadir a la ropa de cama y toallas un cazo de bicarbonato en el tambor. Elimina malos olores. Detergente. Suavizante, voy a poner el de Mimosin, y detergente he puesto el de aloe vera y flores de almendras. No me queda vinagre de limpieza, pero voy a poner vinagre de la lavadora. Y lo voy a poner vinagre normal de cocinar. Lo normal de cocinar, de la comida. No me queda y no pasa nada, pero lo voy a poner en el compartimento del prelavado para que cuando coja ya el agua vaya haciendo efecto ese efervescente ya con lo que he puesto dentro del tambor. Y lo lavo a 40 grados. Me gusta más el otro vinagre simplemente porque tengo la sensación que huele más fuerte. Y ahora me ha caído un poquito ahí en el dedo y huele más fuerte. Esta será la siguiente lavadora que ponga, si me da tiempo. Esta mañana no creo. Pero esta tarde sí. Así que esta tarde noche, cuando venga con los niños de extraescolares, la ponga en marcha. Voy a almorzar algo, que tengo bastante hambre.
Y aquí os quiero enseñar, ya que en la cocina os voy a enseñar algún cambio y qué es lo que tenía pensamiento en hacer. Como sabéis, en esta esquina yo tenía la freidora. Ahora la he puesto en este lado, en esta parte de los electrodomésticos más pequeños. Porque yo aquí, como veis, tengo aquí un par de agujeritos que antes tenía una cosita, un especiero. Quiero ponerme una aleja. La aleja que tenía en la habitación de los niños, que tiene esos hierros negros, es muy robusta, pesa mucho y quiero poner algo más ligero, o tipo madera especiero o con unas escuadras negras más sencillas. Así que estoy buscando a ver cuál es la que pongo. Tengo que visitar este fin de semana alguna tienda, así que cuando la encuentre os la enseñaré. Porque actualmente las especias las tengo aquí, que están bien distribuidas, pero me apetece tenerlas a mano y utilizar este cajón más para la despensa. Bueno, voy a hacerme una tostadita, que tengo bastante hambre, y poner esos vasitos de desayuno en el lavavajillas. Almorzar y detrás tengo el difusor de aromas que os he enseñado ahora cuando os he enseñado dónde he puesto la freidora. Y os voy a enseñar las botellitas, son de la Casa de los Aromas, estas que son a cuenta gotas, dura un montón. Y os enseñé en el último blog que compré el de vainilla y en un anterior blog había comprado el de canela y naranja. A mí el de canela y naranja no me huele dulce, no es mi fragancia que me gustan dulzonas. No me huele a canela, me huele a naranja. A mí me huele cuando cojo tipo mandarina así que está medio verdecita y al pelarla huele muy cítrico, a eso me huele. Pero el de vainilla me encanta. El de vainilla lo estoy poniendo en el difusor, el de vainilla me lo estoy poniendo en el botecito pulverizador de multiusos que os dije en el vídeo de limpieza del lunes, que le pongo un par de tapones de producto de limpieza para muebles. Mira, lo voy a enseñar. Yo tengo esta botella que le pongo multiusos y aquí lo que hago es poner un par de tapones de producto de este de Carrefour que huele a naranja. Huele muy bien, es un producto de un limpiador de jabonoso y le añado unas gotitas de esto y luego le pongo agua. Eso es una maravilla, o sea, no sabéis lo bien que huele. Me encantó hacer esa limpieza con este tipo de multiusos porque es una fantasía. La superficie se queda muy bien, no se queda aceitosas ni nada. Ya sabéis que muchas veces, o las que gastéis vinagre de limpieza, podéis poner unas gotitas de algo así dulzón porque es que es fantasía. Y lo que estoy haciendo con este es ponerlo en el baño. Lo estoy utilizando para ponerlo en los cubos de las papeleras del baño, en el interior del papel higiénico, en el cartoncito, unas gotas. Y ahora cada vez que entro al baño huele a cítrico, huele a fresco y huele muy rico. Así que lo estoy utilizando para eso. Estuve viendo bastantes aceites en un bazar muy grande que estuvimos, que lo visteis en el anterior blog, con mi hermana, que mi hermana quiere empezar a hacer velas caseras con fragancias y estuvimos cogiendo distintos aceites esenciales. Así que cuando ya las tenga, pues las enseñaré. A ver qué tal, y estuve oliendo muchísimas fragancias y la de vainilla me encantó. Y deciros que es de la Casa de los Aromas, la de difusor. Difusor en la cajita de descripción, es un Volcan, difusor Volcan, y deja una fragancia espectacular. Es un difusor de aromas, vale para poner esencias o el mismo perfume que gasta uno. Me preguntó una chica en una ocasión si es mejor difusor o... difusor de aromas o humidificador. Yo tengo humidificador y lo gasto exclusivamente para poner solo agua. No me gusta poner esencias ni de menta, ni de eucalipto, ni de nada. Y siempre he leído y me han recomendado
no poner ningún tipo de esencia así tan fuerte. Yo solo he utilizado una esencia que lleva propolis para cuando han tenido algún tipo de resfriado, pero un resfriado muy en concreto, un resfriado de querer abrir mucho las fosas nasales, pero un resfriado con tos, muy fatigado, prefiero poner un difusor solo limpio. Yo el difusor los utilizo casi siempre en agua solo. No me gusta poner esencias, como os he dicho, y solo he gastado algunas con tipo esencias de propolis. Pero, ¿qué ocurre? Que no siempre lo puedo utilizar dependiendo qué tipo de tos, qué tipo de resfriado tiene. Yo utilizo los humidificadores, donde mis hijos tienen algún tipo de laringitis o faringitis. Necesito humedecer la estancia para que puedan descansar mejor. Pero cuando es un resfriado mucoso, no se lo pongo. Me ayuda a lo mejor con un poquito de Vaporus y ya está. Pero para ambientar la casa, tengo varios. Tengo este difusor, tengo el Volcan este que os comento. Tengo también este, el de la luna, que es de Temu. Por aquí tengo, ¿veis la pared pintada? ¿La veis? Pues toda mi casa está así para pintar. Alonso es un gran pintor y me pinta todas las paredes. Y luego tengo este, que era un humidificador que utilizó para Jorge, que tiene luces, que es el que le pongo tipo quitamiedos por la noche. Y lo puedo programar a una hora, dos o dejarlo fijo. Y este también lo utilizo como tipo difusor de fragancias. Me grande en la farmacia para ponerle solo agua. Porque si lo utilizas con fragancias, con esencias y luego con agua, siempre queda un resto de fragancia. Entonces puedes enjuagarlo y limpiarlo para que te quede, no se mezclen las fragancias, pero para ponerlo con agua solo siempre queda algo. Voy a poner también un poquito aquí de agua, el de los peques, con la fragancia también de la cocina. Este lo puedo poner sin luz para que no me esté consumiendo luz y que vaya echando el vapor por aquí. Huele muy rico. Y este ya lo destino, es un humidificador como os he dicho, pero lo destino únicamente como fragancias. Ya he almorzado, como habéis visto, me he hecho una tostadita de lomo y me voy a poner a recoger ropa. Voy a doblar ropa aquí en la mesa en el comedor, para ir adelantando y no se me acumulen cositas. Estoy ahí doblando ropa y me acaba de llamar el repartidor que me trae un paquete que tengo mucha ilusión de recibir y de enseñarlo. Así que estoy aquí impaciente para abrirle y ahora lo enseño. Por aquí. Hola. Lorena. Sí. Vale, hasta luego. Gracias. Adiós. Bueno, por aquí os enseño. Es el paquete de Huetaca. Acabo de recibirlo
Me enviaron unos platitos que he elegido. Tengo muchísimas ganas de probarlo. Creo que tiene muy buena... es que elegir los platos ya me entraba hambre, la verdad. Os voy a explicar un poquito en qué consiste Huetaca. Huetaca es una marca en la que te hace comida casera a domicilio. Y por lo que veo tiene que estar delicioso y hoy vamos a probarlos a la cena. Así que he elegido unos platitos para la cena de pescado que queremos probar. Y lo voy a probar con mi marido a ver qué tal. Os voy a enseñar cómo vienen envasados. Os dejaré también en la cajita de descripción un enlace con un código de descuento para todas esas personas. Por ejemplo, se lo comenté mi hermana, por ejemplo, al tema, al trabajar, estar fuera, a no tener tiempo para salir a comer o cositas así, y querer comer de forma casera, porque al final sales a comer y ¿qué te ocurre? Pues que a lo mejor comes cosas rápidas porque tienes poco tiempo. Pues esto es una forma de comer rico y bueno, y simplemente abres el envase, lo metes en el microondas, también lo puedes congelar, lo puedes en la nevera y sin ningún problema te lo puedes llevar al trabajo, puedes utilizarlo. Yo sé de varias personas que a lo mejor tienen los peques en el comedor y para no hacer comida al mediodía para una persona sola, pues también está muy bien. A mí me viene estupendamente también porque hay veces que mi marido viene a comer de repente, a lo mejor hoy, por ejemplo, como me pasó el lunes pasado. Los lunes no como en casa, como en casa de mis padres, y de repente él apareció a comer en cuestión de tengo que comer y comer algo y irme. Pierde tiempo en hacerse de comer. Y como fue algo improvisado, pues ahora mismo pues podrá sacar un platito de Huetaca, calentárselo y listo. Vale para muchísimas cosas de cualquier imprevisto. Así que os voy a enseñar cuáles son los platitos que yo me he elegido. ¿Cómo viene? Acabo de quitar el precinto. Viene una cajita de cartón. El placer de cuidarse. Vas a querer mojar. Tu cuñado no lo haría mejor. Todo casero. Guarda tus platos en la nevera. Lo ideal refrigerados entre 2 y 4 grados. Recuerda consumir en estos 7 días. Los envases son de polipropileno porque resiste a altas temperaturas y el mejor material para estar en contacto con la comida. En esta caja es de cartón 100% reciclado y se permite con tintas que no liberan gases ni 100% biodegradable. Fantástico que sea respetuoso con el medio ambiente. Mejoramos el tupper para así sigas gozando. Han mejorado pues el tupper para... mejorado para el medio ambiente y está muy bien porque han reducido un 45% del cartón y un 35% de plástico. El tupper es de una manera de hecho que más espacio en tu nevera, un transporte más seguro y un ahorro de tiempo en el calentado. Así ahorramos energía. Increíble. Y por aquí, perder la cabeza nunca ha sido tan sano. Vamos a ver los platitos que me he elegido que estoy deseando. Bueno, estoy deseando que llegue la noche para comerlos. Ahora los meteré en la nevera. Como veis, por aquí vienen. En un te pone el tiempo, abre la esquinita, calienta, gózatelo, recicla y disfruta de tu tiempo. Por aquí abajo pondrá lo que es. Sí, vamos a ver. Mac and cheese con bacon, ingredientes, pasta, rigatoni. Madre mía. Pintaza. Pintaza, pintaza. Esto es un problema porque no tengo ganas de comerme un plato ahora mismo. ¿Qué más tengo por aquí? Ay, mira. Esto es para esta noche. Salmón con salsa yakisoba. También tiene muy buena pinta. Voy a meter todo ahora mismo en la nevera. He pedido dos de salmón de distintos sabores. Uno para mi marido y otro para mí. Este es... fricase de pavo con patatas y verduras. Por aquí, salmón con salsa. También. Platazos. Y este... os dejaré un cupón de descuento. Y aquí, mira, un yogur, una crema de limón. Yogur natural, leche condensada, zumo de limón, azúcar y leche. De postre, porque podéis encontrar platos... postres, huevos, patitas de pulpo, de todo. Todo lo que queráis encontrar en vuestra nevera lo podéis encontrar en Huetaca. Así que echar un vistazo, pues si necesitáis hacer algún pedido para la semana, para tener algunas cositas, no es necesario que pedáis muchos platos, podéis pedir la cantidad que queráis, la que vayáis a utilizar. Ya sabéis que se pueden conservar y ocupan muy poquito espacio en la nevera. Los voy a guardar.
Y bueno, esta noche veréis el platito, lo voy a calentar, lo voy a poner y diré mi opinión, qué tal me ha parecido, pero por ahora tiene muy buena pinta. Y ya marcho corriendo a recoger a los niños. Viene mi padre a recogerme y vamos a recogerlos, así que me voy bajando para abajo, que ya acaba de llegar. Me cojo una sudadera porque como luego a las 7 recojo a Jorge en inglés, se me hace un poquito más de fresquito, así que me llevo algo de abrigo por si lo necesito. Porque ahora ya no regreso hasta las 7:30 por lo menos. Están escondidos. Están escondidos los niños. Ay, 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 ay. Corre, Jorge, que no te ven. Ven, está la cocina, ven. Mira, Duque va a buscaros. A la Yaya, ¿qué darte susto a ti, mamá? Venga, pero hacerlo rápido, que a la Yaya se le pasa el arroz, ¿eh? ¿Dónde están los nenes, el Duque? ¿Y los nenes? ¿Dónde están? ¿Dónde están los nenes? ¡Ay! ¿Dónde están? Se ha subido para arriba. ¿Se va por ellos? ¿Dónde están, Duque? Vale. ¿Te estás grabando? Sí. Vale, ¿vamos a ver juntos esto? Ven. Vale. Ya hemos comido. Broncito está ahí tranquilito, viendo la tableta un ratito, y Jorge y yo estamos aquí viendo. ¿Qué estamos viendo? A ver. Espera. Estamos viendo fotitos de cuando nació Jorge. Y también hay otro de Alonso. Y otro de Alonso. Estamos aquí viéndolas tranquilamente. Hemos comido olleta. Le gusta ver las fotos de pequeño. ¿Por qué no me acuerdo? No te acuerdas de cuando eras pequeño. Y ahora vamos a ponernos a hacer un poquito de deberes, ¿vale? Porque luego cuando salgas de inglés no nos va a apetecer. A que haga un poquito de deberes y luego nos marcharemos a inglés. Qué pequeñito era. Uy. Y mira lo grande que está ya. Lo grandecito que está. Sí. Bueno. Qué carita. Bueno, vamos a este chico hace unos poquitos deberes. Tengo 2.26. Voy por el 5, antes de poner. ¿Qué antes de poner. ¿Qué penseu que volfen l'amo al hort? Eso ya he respondido yo. Ahora te poner. ¿Por qué deu voler rodejar o al lado tancaron con tanques el hort? ¿Por qué lo han tancado? Lo postaré en la lectura. Vamos a dejar a Jorge en inglés y dar una vueltecita mientras está en inglés. Melones. Oye, ¿esto es lo verdad? Lo pasa muy bien en allí. ¿Aquí sí, Jorge? Sí. ¿Te lo pasas bien? Sí. De noche completamente. En casa encontraba esto. ¿Qué te has encontrado? Una crucecita. Venga, vamos. Ya estamos por casa. Estoy... La verdad que otros días hago muchísimas más cosas, pero hoy estoy agotada. Son las 7:30. Jorge también está cansado. Y Alonso, no lo sé qué pasa, pero Alonso se ha dormido la siesta cuando estábamos esperando que Jorge saliera y ya no ha querido despertarse. Así que espero que sea fruto que está cansado de estos días malo y ha dormido mal. Pero... Espero que sea eso.
y no esté aún un poquito flojo. Jorge, lo estoy viendo aquí desde el espejo de la entrada, por ahí por el sofá, saltando, y voy a hacer cena. Voy a ir poniendo la cena a Jorge, que tiene hambre, aparte tiene sueño, que ayer se acostó muy tarde. ¿Qué quieres cenar? Dime, ¿no sabes qué cenar? No. ¿Te pongo yo lo que quiera? No. ¿Hay quesitos de esos? Sí. Vale, quesitos. Sandía. No, sandía, ¿no? No, pero algo más de comer, no solo quesitos. O te pongo salsita si tienes más prisa. Palitos de fuet. Te pongo fuet. ¿Quieres un picadito, un picoteo? Picoteo, pasa. Una tostada, por ejemplo. Joder, quiero un picoteo. Le pongo un poquito de pan, un poquito de fuet, no, un poquito de queso. No quiero cena. Quiero, más o menos, un picoteo. Una cena no romántica. Otra cosa. ¿Quién hace cenas románticas? No sé, cenas románticas es cenar, pues, por ejemplo, salchichas, pizza, hamburguesa. Esas son cenas románticas. Sí. Y cuando nos comemos un trozo de carne como el del otro día, tu padre y yo, ¿esas qué tipo de cenas son? Esas también son románticas. Son más románticas, ¿no? Esas sí. Lo que pasa es que si estuviera los cubiertos dorados y el mantel. Como los que vimos en Jigs, sí, ¿no? Sí. Y el mantel blanco, eso sí que es romántico. Eso ya es el top de los románticos. Eso es verdad. Vale, pues te pongo el picoteo este. A ver, que vamos siempre a todos los sitios súper guapos. Somos muy románticos. Somos muy románticos aquí. Venga, voy a ponerte eso. Ahora te lo llevo. Romántica, dice Jorge, que ha elegido un picoteo, quesito, pan, fuet, y le voy a poner fruta, le voy a poner uva y a lo mejor un plátano, y que vaya a cenar. Voy a llevárselo. Toma tu cena romántica. Ok. Ya te... el pedido de Huetaca y lo tengo ahí preparado y tengo muchas ganas de probarlo. Pues desde que ha dicho Jorge, me con la bata porque ya tengo frío, ha dicho Jorge lo de el picoteo, pues aquí estoy yo continuando con el fuet, con un poquito de alioli y de guacamole. Así que aquí estoy yo, de picoteo romántico, como dice Jorge. Le acabo de llevar a Jorge uva, se la está comiendo, y yo es que tengo un montón de hambre. Tomo un café para merendar, pero hoy tengo bastante hambre. Normalmente llega la noche y no tengo hambre, pero hoy estoy así un poco más cansada, tengo hambre, tengo la secadora en marcha. Y tengo también una lavadora puesta con unas camisetas blancas interiores que quería tratarle las axilas y cositas, y así que las he puesto a lavar y luego las tenderé. Así que tengo hoy el tema colada a tope. Bueno, a ver cuando llega mi marido, que son las 8:05, es pronto. Pero bueno, estaré yo aquí con mi picoteo.